Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión quiero mostrarle cómo quedó nuestra camper número 3 que armamos. Esta camper la hicimos para, ahora sí que para los amigos de Rutas Escala 110. Le mando un saludo a nuestro amigo David Pastora. Me falta poner algunos detalles, algunos accesorios que pues apenas nos han estado llegando. Falta pintarlos, falta decorarlos y para poder instalarlos. En lo que es el tráiler de esta, lo hicimos pues ahora sí que de esta manera. Pusimos este es un eje de los que traía el chasis de Injora. Lo pusimos ahora sí que pues de esta manera. Al final les voy a mostrar un slideshow de fotos de cómo lo construimos, lo que viene siendo el tráiler. En lo que son los detalles, pues siempre trato de darle un poquito de vista a las cositas que le ponemos. De hecho, pues esta puertita también tiene un segurito aquí, pero sí abre. En lo que es esta pieza, también tratamos de darle un poquito de más realismo. De hecho, tiene su palanquita aquí. No sube, no baja, pero la tiene ahí como detalle. Y también dobla hacia atrás. En lo que son las paredes, pues lleva algunas cositas que pusimos. En lo que es la parte de atrás, pues pusimos aquí unas simulando las calaveras de estas de las luces. Pusimos también lo que es la placa de nuestros amigos. En la parte de adentro, pues hicimos ahí simulando una estufa y un mueblecito. De hecho, aquí anda el sartén con los blanquillos. Y ya después les compartiré unas fotos cuando le pongamos todos estos detalles. Estas piezas son escala supuestamente 1:10. Esto con esto más o menos concuerda, pero ya lo que es el kayak este ya no, ya pues, se ve demasiado pequeñito como para que sea 1:10. Pero bueno, ahí se lo pondremos arriba, aunque sea de adorno. Bueno, pues les agradezco el tiempo de mirar este video y pues como les comento, algunas fotos las estaré subiendo en Instagram ya cuando tenga todos los detalles instalados. Y pues muchas gracias, que Dios les bendiga.